Un solo segundo, solo uno. Nada más que eso, fue necesario para sentar las bases que dieron pie al universo tal y como lo conocemos. Un segundo es lo que nos cuesta chasquear los dedos o decir uno. Un periodo de tiempo tan insignificante en nuestras vidas que nos resulta absolutamente irrelevante. Pero ese breve espacio fue lo que dio origen a todo lo que conocemos y dio pie a que todo lo que vemos hoy día sea capaz de existir. Y para llegar a ese primer instante, debemos remontarnos 13.798 millones de años atrás, a un lugar que no existía, donde no había ni espacio ni tiempo, y por tanto no podíamos sentarnos en una silla a contemplar el espectáculo, y donde además, si eso hubiera sido posible, no hubiéramos visto nada, porque la luz no existía. La realidad es que este video debería ser una pantalla en negro, pero tranquilos, imaginaremos una silla y una bombilla ficticias para saber lo que pasó. Y de repente sucedió, nadie sabe todavía muy bien por qué, pero dio comienzo ese evento que conocemos como el Big Bang. Esta es la lista de hechos que deberías saber acerca del primer segundo del universo. El tiempo de Planck es una medida que constituye el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido, 10 elevado a menos 44 segundos, es decir, 0, y 43 ceros seguidos de un 1. La primera fase del universo fue la época de Planck, que viene a ser el primer fotograma de la historia, y que abarca desde el mismo inicio del Big Bang, al crearse el espacio y el tiempo y comenzar su expansión, hasta los 10 elevado a menos 43 segundos. Es decir, un rango que ni siquiera alcanza la septillonésima parte de un segundo. Durante esta época, las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte y electromagnética, se encontraban unidas, en forma de una especie de superfuerza, y no existía partícula alguna, por lo que quizás debamos imaginarlo como una especie de radiación oscura. Al final de este periodo, la gravedad se separó de las otras fuerzas, quedando así gravedad por un lado y fuerza electronuclear por otro. Entre los 10 elevado a menos 44 y los 10 elevado a menos 36 segundos, o lo que es lo mismo, del orden de sextillonésimas de segundo, sucedió la época conocida como la Gran Unificación, en donde la temperatura del universo hubo de ser de miles de cuatrillones de grados. Al final de esta época, las primeras partículas fundamentales más pequeñas comenzaron a crearse, formándose una leve cantidad superior de materia que de antimateria. Y para los más curiosos, el universo en ese instante era una decena de miles de millones de veces menor que un átomo. La época electrodébil duró desde la sextillonésima a la billonésima parte del primer segundo. Este periodo estuvo marcado por la separación de la interacción nuclear fuerte de sus dos compañeras, lo que permitió la creación de gran cantidad de materia exótica, incluido el bosón de Higgs, que confirió masa a las partículas ralentizándolas y sentando las bases para dar protagonismo a lo material frente a la radiación. Pero dentro de esta época, en su fase inicial, hubo una división importantísima en cuanto a sus consecuencias, la época inflacionaria. La época inflacionaria, que comprendió la primera fase de la época electrodébil, duró aproximadamente desde los 10 elevado a menos 36 a los 10 elevado a menos 32 segundos, y estuvo dominada por la inflación. Se conoce como tal a una brutal expansión del espacio, que en una fracción de tiempo ridícula elevó el tamaño del universo en una potencia de 26, pasando de tener un tamaño imperceptible a tener las dimensiones de una naranja. Todavía se desconoce bastante el por qué sucedió esto, y se han propuesto partículas como el inflatrón como causantes. Puede que crecer hasta los 10 centímetros no parezca impresionante, pero la velocidad a la que lo tuvo que hacer se escapa prácticamente de nuestra comprensión. La conocida como época de quarks comprende desde la billonésima a la millonésima parte del primer segundo. La temperatura descendió hasta los 10.000 billones de grados y estuvo marcada por la separación de la interacción nuclear débil y el electromagnetismo,
quedando las cuatro fuerzas fundamentales, separadas y con sus valores fijados, tal y como las conocemos hasta ahora. Los quarks y los antiquarks comenzaron una feroz batalla aniquilándose entre sí, con el resultado de la supervivencia de uno de cada 1,000,000,000 de ellos, llamados a formar la materia tal y como la conocemos. El tamaño del universo alcanzaba ya las dimensiones de nuestro sistema solar. La época conocida como de hadrones comenzó aproximadamente desde la millonésima parte de un segundo hasta el primer segundo de vida del universo. La temperatura ya se había enfriado hasta el billón de grados, lo que permitió que los quarks se combinaran formando fragmentos de materia más conocidos, como protones y neutrones, que al concluir el primer segundo de vida del universo esperaban la batalla final con los fragmentos de antimateria que habían sobrevivido. Las bases de nuestro universo estaban sentadas para que fuera viable y permitiera el surgimiento de vida tal y como la conocemos. Sin ese segundito insignificante, nada ni nadie estaríamos aquí. Mientras tanto, el universo se encaminaba hacia el primer año luz de tamaño, que alcanzaría poco después. Parece imposible que un segundo dé tanto de sí, pero en el primero de la historia se fijaron los valores fundamentales que permitieron la creación de todo. Lo normal hubiera sido la conclusión como universo fallido, pero milagrosamente todo encajó a la perfección para que fuera viable. Si el valor de las fuerzas fundamentales hubiera sido otro, si no se hubieran desdoblado como lo hicieron, si la batalla entre quarks hubiera terminado en empate, no me estaríais escuchando ahora, porque seguramente nada existiría. Quizás solo radiación, o quizás una especie de gigantesco agujero negro universal, sin nada de lo que alimentarse. Y como en cada vídeo, mis fieles enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal como al principal y recibid mi más primigenio saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática siguiéndonos en Facebook y Twitter buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.